Periodismo público llegó hasta Maiporé, la famosa ciudadela que queda aquí en la salida del municipio de Soacha. Y hemos llegado porque sus habitantes, sus líderes, nos han llamado para compartir un poquito la problemática que se vive en esta ciudadela, Maiporé. Para ello tenemos al presidente de la Veeduría Ambiental y Social de Maiporé, Miguel Ángel Aldana, quien nos va a compartir algunos temas específicos, problemas que como habitantes enfrentan. Don Miguel, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Ariel. Bien, muchas gracias. Pues aquí tratando de capotear un poco de problemas ambientales y sociales que tenemos en nuestro territorio. Ok, bueno, vamos a comenzar hablando de justamente lo que ustedes están viendo, que es el famoso humedal que queda aquí al lado de Maiporé, que finalmente también se sigue contaminando, don Miguel, y sigue representando una problemática para ustedes como habitantes. Sí, hemos ya comunicado a las autoridades respectivas desde el año 2017 más o menos sobre la contaminación que se sigue haciendo especialmente por la parte industrial que hay en el costado norte del humedal, el vínculo, y especialmente por industrias del Vaquero y Papeles de la Sabana, que de acuerdo a los últimos exámenes de laboratorio que fue en el mes de enero, se sigue contaminando el humedal y están virtiendo ahora las aguas a la autopista sur, donde llega y los sumideros pues están conectados directamente a la humedal porque supuestamente las aguas lluvias llegan a esos sumideros y alimentan el humedal, pero entonces también están enviando las aguas contaminadas de esa industria al humedal y eso afecta obviamente la reconformación. Claro. Y digamos que se ve bonito, estamos aquí ubicados en un noveno piso, lo han venido arreglando, han venido espejando el espejo de agua, se está recuperando, pero no ayuda ni tampoco la CAR hace lo suficiente como para evitar que se contamine. Bueno, se ha venido a raíz de un fallo de una acción popular, de un fallo judicial, con subsidio la CAR y el municipio debieron empezar a hacer la recuperación de estos dos humedales. Sin embargo, y aunque se ha venido haciendo y a la, el juez respectivo delegó a la CAR para que estuviera pendiente de la reconformación del humedal. Lo cierto es que las autoridades, especialmente del municipio, no han tomado efectivamente cartas en el asunto para frenar esa contaminación y ese vertimiento que se sigue haciendo al humedal. Okay, bueno, pues qué lástima porque la verdad desde aquí se ve, tiene una vista demasiado hermosa. Antes de pasar al otro tema, ahí se está construyendo alrededor del humedal, ¿qué es? ¿Un sendero para que la gente tenga la posibilidad de caminar? Sí, este sendero se va a tener un sendero peatonal y se va a hacer también un mirador de pájaros. Se está respetando el árbol que ustedes ven ahí, aunque está muerto, digámoslo así. Es el perchero que en este momento tiene las aves que visitan aquí el territorio. Ustedes saben que a veces hay migración de aves que vienen desde Norteamérica, entonces llegan ahí. La solicitud que hicimos como veedores a la CAR era que se mantuviera ese espacio porque lo pensaban quitar y dejar solamente tres islas flotantes. A raíz de la solicitud que hicimos, entonces se van a dejar dos islas flotantes y se va a respetar ese árbol y esa pequeña zona que hay ahí para las especies que nos visitan y para las que están radicadas en este momento ahí. Perfecto. Bueno, don Miguel, vamos aquí a caminar 2 metros porque desde aquí estamos observando ya un momentico, ya ustedes van a poder ver. Maiporé, pues es una construcción que se ha hecho estéticamente muy bonita, pero limita con estas lomas, digamos, con la montaña. Desafortunadamente ya se está invadiendo y desde aquí observamos ya invasión de vivienda. ¿Qué está pasando con ese tema, don Miguel? A ver, aquí hay un problema bastante duro y es con las personas que están loteando los cerros de Maiporé. Ahí, como ustedes pueden observar, supuestamente esos cerros son de reserva y está prohibida la construcción ahí. Ya el corregidor, el que estuvo hasta el año pasado, hizo las audiencias, comunicó a la Secretaría de Gobierno, que en esa época era el señor Ulia Mayorga, comunicándole precisamente la construcción que se está llevando en forma ilegal en esos cerros. Lamentablemente no hemos visto por parte de las autoridades ni la Secretaría de Planeación, ni siquiera de la policía, porque supuestamente la policía debe estar pendiente de eso. A nosotros nos compete la estación del Chicó y es la policía la que tiene que estar pendiente para que no sigan construyendo. Colsubsidio había delimitado con una cerca el filo de los cerros, pero
lamentablemente ese mismo alambre de púa y los palos que colocaron ahí para delimitar la zona fueron utilizados por los que están loteando para dividir los lotes que están vendiendo de 6x12 más o menos. Esa también se visitó por parte de la personería, la doctora Nicole el año pasado nos estuvo acompañando y puede certificar que se está construyendo en forma ilegal ahí. Además ustedes pudieron ver ahí que hay unos rellenos, sobre esos rellenos se están construyendo y es una zona de alto peligro. Pues para las personas que están construyendo ahí, o sea, claro. Más adelante un invierno grave, un temblor de tierra, llevaría a que todas esas casas se cayeran y pues correrían riesgo las vidas de las personas que están habitando esa zona. Así es que desde aquí, bueno, yo no sé si en la cámara se alcanza a observar, pero desde aquí ya vemos las casas, las viviendas, cómo se ha invadido. Bueno, vamos aquí al otro lado, al lado de la autopista sur, la entrada a Maiporé, que también se presenta otra problemática que queremos compartir con todos los televidentes del municipio de Soacha, del departamento de Cundinamarca. El transporte, últimamente hay presencia de triciclos, de estos bicitaxis, que finalmente pues sabemos que son ilegales y que se terminan convirtiendo en eso, en una problemática. Hay un problema, o sea, nosotros hemos tratado de mantener las zonas públicas libre de vendedores ambulantes y de otras cosas que afectarían la tranquilidad de lo que recibimos en Ciudadela Maiporé. Casualmente el día 6 de marzo, 5 o 6 de marzo, una entrevista en Caracol de un señor que no conocemos aquí en la Ciudadela, diciendo que teníamos grandes problemas de transporte en la Ciudadela Maiporé. Y con sorpresa nos damos cuenta que al día siguiente ya vinieron en forma arbitraria a instalar 4 bicitaxis aquí en la Ciudadela. Transporte con el cual no estamos de acuerdo, porque pues es un transporte que no está legitimado aquí en el municipio, en donde ya hablamos con el señor alcalde, hablamos con la Secretaría de Movilidad, hablamos con el comandante de la Policía de Tránsito. El comandante me dice que el día de ayer ya empezaron con los primeros comparendos, pero no han querido quitar este servicio de los bicitaxis. También en la esquina del supermercado se están parqueando aproximadamente de 3 a 4 de la mañana varios vehículos particulares prestando el servicio de Maiporé San Mateo. Cobran más o menos, según información que tengo, 1.500 pesos el viaje y es un transporte también informal. Ahora, nosotros contamos aquí con una empresa, Coopcasur, que es la que está prestando el servicio de transporte desde la madrugada hasta la noche. Pues no ha sido un servicio eficiente, pero digamos que tenemos esa ruta de buses actualmente en la Ciudadela. Que justamente, a ver si de pronto la mostramos, ahí viene uno, es el que ahí vamos a observar. Es una de las busetas que nos prestan el servicio acá, que supuestamente deben tener, deben salir más o menos cada 10, 15 minutos, y lo otro es que se empieza a fomentar la venta ambulante en estas áreas de andenes, Y sobre la autopista, que es otra cosa también que hemos venido denunciando. Entonces día a día se viene sumando más y es un problema que se nos va a presentar hacia adelante, porque ya después no se van a querer ir y ya, como sucede en otros sitios del municipio, ya va a haber gente que va a arrendar el espacio a otros para que monten su puesto de ventas ambulantes. Perfecto, ahí está entonces la problemática aquí de Maiporé, 4 temas específicos: contaminación del humedal, invasión de los cerros, invasiones que se han venido construyendo, el tema de espacio público y el tema del transporte. Bueno, seguramente se quedarán temas, don Miguel, pero pues aquí tampoco el tiempo es que sea tan generoso. Le agradecemos mucho. ¿Se nos queda algo así rápidamente? No, pues más adelante seguiremos planteándole a ustedes y solicitándoles un acompañamiento para difundir las diferentes problemáticas que tenemos los residentes de la ciudad de la Maiporé. Perfecto, don Miguel, bueno, muchísimas gracias. A usted muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, ahí está entonces problemática. Usted también nos puede escribir a nuestro WhatsApp a través de Messenger, en Facebook, en fin, comunicarnos qué problemática o qué quieren denunciar, qué quieren que la comunidad del municipio de Soacha conozca, propuestas también, porque vale la pena no solamente tener en cuenta denuncias, sino iniciativas de la gente. Información en vivo, en directo, de Periodismo Público de la ciudad de la Maiporé.